Hola socias y socios de Sodima Constructor. En esta oportunidad veremos cómo solucionar un problema que puede parecer pequeño, pero que si no sabemos cómo enfrentar, seguro se puede transformar en un gran dolor de cabeza. ¿Cómo sacamos un tornillo, un perno o una tuerca oxidada? Aquí comienza lo mejor. Seguro usted se ha topado con algo como esto, un tornillo o tuerca o perno oxidado que es difícil o imposible de manipular. Para evitar causar daños en la pieza o la superficie donde se encuentra, veremos las mejores formas de soltarla, yendo de la menos a la más invasiva. Lo primero que vamos a utilizar para intentar soltar un tornillo o tuerca es un spray lubricante inmovilizador de óxido. Este producto es especial para esta tarea y para cualquier mecanismo oxidado en general. Se apunta la boquilla y se rocía en abundancia en la pieza, de manera que el penetrante inmovilizador cubra cada espacio. Después de esto, se utiliza el destornillador, llave francesa o llave corona según la pieza en la que estemos trabajando, para girar e intentar sacarlo. Si lo anterior no da resultado, el martillo aplicado con cuidado puede ser una herramienta de gran ayuda. Con golpes controlados, intentaremos romper el sello del óxido. Hay que repetir el proceso varias veces si es necesario. En el caso de un tornillo enrasado, se necesitará la ayuda de algún elemento que se ajuste al tipo de cabeza del tornillo, como un cincel. El siguiente método consiste en calentar la superficie oxidada de una tuerca con un soplete. También se puede utilizar un cautín para calentar de forma localizada la cabeza de un tornillo. Antes de aplicar calor, se debe limpiar bien con un desengrasante a base de agua, ya que el penetrante inmovilizador de óxido es altamente inflamable. Por eso, se deben usar guantes limpios y siempre tener cerca un extintor. La pieza se debe calentar hasta que la misma humee. Inmediatamente después, se moja con agua fría y se espera hasta que se enfríe. El calor dilata los metales haciendo que se expandan, mientras que al enfriarlos hacen que se contraigan, provocando un cambio en la estructura. Hacerlo dos o tres veces de forma rápida aumenta la posibilidad de que el sello de óxido se rompa. Si el problema no se ha podido solucionar, revisaremos la última y más invasiva de las opciones. Esto es la utilización de brocas de extracción de tornillos. Este método se utiliza habitualmente cuando la cabeza de la pieza está muy dañada por trabajo u óxido. Para este procedimiento, lo primero es cortar la cabeza del tornillo con una sierra o esmeril según su diámetro. Seleccionamos una broca de extracción que sea más pequeña que la pieza dañada. Primero, generamos un agujero que nos servirá de guía con una broca para metal e introducimos el espiral del extractor para sacar el perno o el tornillo. Gracias a esto, el tornillo comenzará a girar pudiendo finalmente ser extraído. Con estas alternativas, usted podrá enfrentar de mejor forma este problema. Pero como bien sabemos los especialistas, no hay mejor solución para quitar un tornillo oxidado que evitar que este llegue a oxidarse. Y esto es posible con el uso de productos protectores y una constante mantención. Para aprender más sobre cómo trabajan los expertos, no se pierdan el contenido de nuestro canal. Suscríbanse y activen las notificaciones para que no se les pase ningún capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.